Vamos a dar comienzo con esta jornada, ¿vale? Con esta charla de extensión universitaria dentro de las actividades de pastoral, y vamos a recibir una pequeña charla titulada Hiperconectados pero ausentes, la dispersión digital, que es un tema que hoy en día pues es de candente actualidad y que además todos de una forma o de otra estamos realmente hiperconectados y veremos a ver si al final de la charla si realmente estamos ausentes o no, ¿vale? Entonces, bueno, la charla, esta conferencia va a estar impartida por la doctora Mercedes Sánchez Martínez, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila, que, bueno, pues veo multitud de alumnos de la facultad y estoy seguro que muchos de vosotros la conocéis perfectamente, incluso que probablemente os haya dado clase. Además, ella es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es máster en bioética por el Instituto Juan Pablo II de Roma y doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. En su tesis doctoral analizó el uso intensivo del teléfono móvil e Internet y factores de salud asociados en jóvenes de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es un tema en el cual tiene un gran conocimiento y creo que nos va a dar una información y multitud de píldoras que pueden resultar de gran interés para nosotros. Y desde 2015 es la directora del Grupo de Investigación de la Universidad Católica de Ávila, Uso de Móvil y Factores de Salud Asociado. Dada que es un ámbito de su especialización, tiene varias publicaciones relacionadas con este tema y ha impartido numerosas charlas tanto a padres como a alumnos como educadores. Además, Mercedes pertenece al Instituto Secular Cruzadas de Santa María desde hace 23 años y desde entonces está dedicada a la formación de jóvenes. Muchas gracias, Francisco, por tu entrañable presentación. Y gracias al Servicio de Extensión Universitaria, concretamente pues a la profesora Sara Gallardo, que un año más me invita a hablar de estos temas. Más que una conferencia, esto lo ubico más bien como una reflexión que me gusta hacer porque veo en el día a día que el uso que hacemos de los medios de comunicación lo veo en clase, lo veo en mí misma, lo veo al tratar con personas más adultas. Me doy cuenta que el uso que hacemos de lo digital, pues a veces es un uso que atrapa nuestra atención, nuestra vida entera, ¿no? Entonces, la expectativa que yo tengo de lo que voy a compartir en este rato con vosotros, me permitís que os hable de tú, la mayoría sois alumnos, ¿no? Y tenemos confianza para hacerlo, rompo un poco el esquema de charla magistral o conferencia, porque lo que pretendo es que juntos pensemos y reflexionemos sobre este tema que a mí particularmente me sigue preocupando. Fijaos, cuando yo me propongo hacer una tesis doctoral, pues acabo medicina y entonces digo, uy, me gusta mucho estar con los jóvenes, me gusta mucho la universidad y para eso tengo que hacer una tesis, ¿no? Tengo que hacer un estudio de investigación y hacer una tesis, ¿no? ¿Qué puedo yo estudiar? Entonces, donde yo estaba, en la Autónoma de Madrid, me fui al Departamento de Medicina Preventiva y me propusieron temas. Pero yo llevaba un tiempo dándome cuenta de esta realidad. Os hablo de hace 15 años. Habíais nacido, pero algunos erais muy jóvenes. Entonces yo me daba cuenta de esta realidad. Además, en una guardia, estaba de guardia esa noche, y una paciente me dejó en la consulta y dijo, doctora, me suena el móvil, tengo que responder a mi marido. Y entonces yo dije, vaya, qué simpática, ¿no? Se fue y al cabo del rato volvió. Y esa misma noche, cuando salía de guardia al día siguiente y había presenciado esa escena, yo vivía en una zona universitaria de Madrid, Moncloa, seguro que a algunos os sonará. Y entonces, subiendo, cansada de la guardia y demás, pues vi un montón de universitarios con el móvil de entonces, de hace 15 años, que era el de teclas, que muchos ni habéis conocido. Y entonces, en ese momento, se me encendió la bombilla y dije, ¿esto es normal? ¿Es normal que estés en la consulta y de repente una paciente te deje? Cuando le estás haciendo la historia clínica por hablar con su marido, ¿es normal que estos jóvenes estén aquí pendiente de su pantalla y no del semáforo que tienen que cruzar para que no les pille un coche? Y entonces yo empecé a pensar, ¿esto es normal? Y esa fue la pregunta de investigación
que me hizo montar una tesis doctoral. Bueno, hoy vamos a hablar de la dispersión digital. Evidentemente hay muchos motivos, ¿no?, por los que nos dispersamos, ahora veremos, pero creo que el tema digital es importante. Buena parte de nuestra vida se dispersa por el mundo digital. Lo que entonces viví en Moncloa, con aquella paciente, lo sigo viviendo, ¿no? El señor que está con el niqui rojo, pues está en un bar sentado enfrente de la casa donde yo vivo, en la calle San Segundo, y tomándose una cerveza, algo muy habitual, y con el móvil. Y entonces tú dices, es normal tomarte una cerveza en lugar de mirando a otra persona whatsappeando o mirando tu móvil. A lo mejor sí, ¿no? Era un día de verano y uno se quiere refrescar y se toma una cerveza y no necesita a nadie más. Pero como yo tengo en mi cabeza esta pregunta de intentándola resolver, entonces después de esos años, 15, después de haber leído mucho, después de haber estado con compañeros investigando sobre el tema, sigo pensando, entonces tenía dudas de si aquello era normal. Hoy confirmo que no es normal, que no es normal vivir así, vivir pendiente de las pantallas. Y entonces lo que yo os quiero contar es producto de la reflexión personal, es producto de la investigación. Como este tema nos preocupa tanto, pues estamos a punto de publicar un articulito sobre el uso, la nomofobia, no un móvil, fonfobia, el miedo a quedarse sin el móvil en niños, un estudio que hemos hecho aquí en Ávila, en niños de 9 años. Ya sabéis que el principal regalo de la comunión en 9 años sigue siendo el móvil, ¿no? El smartphone, que es mucho más que un teléfono que recibe llamadas y llamas, sino que implica el tener internet y demás, ¿no? Como digo, estamos a punto de publicar esa escala de medida del miedo a quedarse sin el móvil en niños de 9 a 12 años. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el uso que se está haciendo de toda esta tecnología no es normal. Vivimos absorbidos por ella y, por tanto, insisto, lo que yo pretendo y a lo que yo aspiro en este espacio de reflexión es a que vosotros digáis y que tengamos pues un feedback, ¿no?, como se dice en salud, una retroalimentación para ver cómo poder usar todo esto mejor. Luego, lo que os voy a contar nace de la reflexión personal, de la lectura, de la investigación y de la preocupación por utilizar todo esto bien. Hace ya unos años, el que tenéis en la pantalla es Cal Newport. Este hombre es un profesor de la Universidad de Georgetown, es un ingeniero informático, y él empezó a publicar, él se encarga, ¿no?, se dedica pues a diseñar la tecnología, porque es ingeniero de la telecomputación, y empezó a escribir unos libros que tenéis ahí, Deep Work, que sería la traducción al español, Trabajo Profundo, y Minimalismo Digital, que son dos libros que os recomiendo a los que estéis interesados en utilizar la tecnología bien. Porque claro, ante esta situación tenemos dos opciones. Decir, total, esto tiene que ser así, y cuando yo miro alrededor todo el mundo vive así y yo soy uno más, o no, o es posible cambiar y es posible utilizar la tecnología, pero utilizarla bien. Entonces, estos son libros, sobre todo el de minimalismo, los dos, ¿no?, pero el de minimalismo digital son libros que además pone mucho ejemplo, muchas fórmulas para que cada uno, según la situación en la que esté, pues pueda hacer un uso razonable de todo esto. A lo mejor hay una persona que dice, yo estoy fatal porque estoy atrapado por mi pantalla y necesito hacer un reseteo, cortar radicalmente y volver a empezar. O hay personas que dicen, a lo mejor tengo que reajustar. Y otras que dicen, yo lo uso estupendamente bien, adelante. Yo soy la primera. Le decía a Sara Gallardo, ¿no?, cuando le preguntaba, ¿y se ha difundido la charla? Y sí, sí, digo, bueno, no pasa nada. Si somos tres, digo, aunque solo sea por escucharme a mí misma, porque yo os aseguro que sin ser nativa digital tengo siempre algo que reajustar porque se me olvida, porque el ambiente puede conmigo y acabo utilizando el móvil en exceso, y eso que yo no suelo utilizar WhatsApp, no tengo redes sociales. Y a pesar de todo, me cuesta usarlo bien, ¿no? Os voy a convencer de que no estoy en contra de la tecnología, ¿eh? No, no ese es el camino por el que yo voy, ¿eh? La tecnología es muy buena.
estoy en contra de que una pantalla absorba nuestra vida. Y eso es lo que yo, a ver si soy capaz de comunicaros. Si yo os preguntase, y estuviéramos en una clase normal, donde me gusta que participéis, y os preguntase qué es la dispersión, seguro que diríamos muchas cosas, no tenemos tiempo, y no os lo voy a preguntar. Pero dispersión, pues es algo así, dice la Real Academia de la Lengua Española, pues dividir el esfuerzo, la atención, aplicándolo desordenadamente. Y yo creo que todos tenemos experiencia cuando estamos en clase, cuando uno está atento a lo que el profesor dice y el profesor atento a lo que los alumnos dicen, que a veces nos dispersamos también los profesores, pues uno está atento o estás pensando en otra cosa. Entonces yo quiero puntualizar, ¿no?, que lo que vamos a hablar es que en nuestra vida estamos dispersos por multitud de motivos. Y uno de ellos, que es el que yo traigo esta mañana aquí como motivo de reflexiones, la aplicación de lo digital de manera desordenada, ¿no? Me puedo dispersar porque voy a clase con problemas familiares que me dispersan, ¿no?, que no me hacen estar concentrada, o porque voy a clase con sueño y entonces tengo una dispersión que estoy deseando que se calle el profesor para irme a mi casa a dormir porque esa noche no he dormido, ¿no? Pero yo me quiero centrar en la dispersión digital. Dentro de este equipo de investigación, la profesora Carmen Chivite, que la tenéis también en clase los que estudiáis enfermería o psicología o fisioterapia, pues ella se está especializando en el afecto digital y seguro que en otro momento pues ella podrá hablar del afecto, ¿no?, en el mundo digital. Pero a mí me corresponde hablar un poquito de cómo nos divide, cómo nos divide, y sobre todo me voy a centrar, como estamos en el entorno académico, pues me interesa mucho lo de la fragmentación de la atención. Como a veces decimos que cuando vamos a preparar una clase o cuando vas a estudiar un tema, es que me cuesta muchísimo entrar porque hasta que me centro tardo mucho. Y en las clases observamos cómo os cuesta cada vez más mantener la atención. ¿El único motivo es la dispersión digital? Pues evidentemente no, porque la persona es un conjunto, no solo es lo digital. Pero este aspecto está tan presente en nuestra vida que evidentemente tiene un peso importante en la dispersión que podemos tener, ¿no? Entonces yo, tres puntitos nada más. La atención fragmentada, vivimos con una atención dividida, una dispersión digital. Quiero centrarme en ese tema. ¿Qué podemos hacer? Porque pues está muy bien hacer diagnósticos, pero habrá que poner un tratamiento, ¿no? Que se ha cortado con el cuchillo jamonero y se está desangrando ya, pero haz algo para que no se muera de una hemorragia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Y una diapositiva final para concluir y poder recoger todo lo que hayamos dicho. ¿Qué es eso de la atención fragmentada? Muy sencillo, hay varios informes que nos dicen que miramos el móvil, fijaos, 100 veces al día. Y entonces algunos calculan, dice, pues que cada 10 minutos interrumpimos lo que estamos haciendo. Otros informes, por ejemplo este de Global HMD, que es el informe de Nokia, ¿no?, el reciente que ha publicado pues el año pasado, sin ir más lejos, amplía. Si el de Digital 2019, ¿verdad?, decía 100 veces al día, pues 3 años después o 2 años después, 142 veces al día. Claro, que ha habido entre el 2019 y el 21 una pandemia que nos ha obligado, en cierto modo, a un uso de la tecnología de una manera obligatoria, porque los que somos profesores pues, y éramos de grados presenciales, ¿verdad?, tuvimos que reconvertirnos para seguir las clases de enfermería, de fisioterapia, y el que ya vivía en ese mundo digital, pues todo se aumentó, ¿no? En los colegios los niños, pues los padres, ¿verdad?, los que estáis aquí padres, pues a comprar tablet, o el colegio facilitaba las tablet. O sea, que nos ha venido dado la situación. De hecho, ese artículo que digo que dentro de poco publicaremos, de nomofobia en niños, nos ha costado publicarlo porque esos datos se recogen en principio de 2020, viene la pandemia, y después de 2020 es que ha cambiado todo radicalmente. El uso que hacían los niños en las aulas en 2020 a principios no es el mismo que el actual, ¿no? Y a pesar de todo, pues sí que saldrá, si Dios quiere, porque da datos novedosos, que con 9 años ya hay niños que tienen miedo a quedarse sin el móvil, ¿no? Entonces,
Algunos autores, ingenieros de la telecomputación, y además hay un reportaje en Netflix que seguro que conocéis, ¿no?, sobre los creadores de Silicon Valley y de toda esta tecnología, que ahora se arrepienten. Eso es un vídeo que ha sido muy difundido y que seguro que lo habréis visto, y si no, os recomiendo que lo veáis. Pues algunos, como este que tenéis en pantalla, que es el creador del botón Me gusta, del like, Justin Rosenthal, dice: no es raro que los humanos creemos cosas con la mejor de las intenciones y que éstas acaben teniendo consecuencias negativas que no habíamos previsto. Este hombre pues reconoce que crea el like, y fijaos, lo peor de las redes y los móviles es que ahora todo el mundo está distraído todo el tiempo. Luego, la idea que yo recojo no es mía, parte de personas que ven el efecto que está produciendo el que tu autoestima o tu reconocimiento dependa de los likes que te dan al subir en Instagram una foto. Porque si baja el número de likes, a lo mejor ese día estás triste, incluso llegas a deprimirte o a tener una enfermedad seria, ¿no? Otros, otra vez aparece aquí este profesor de computación de Georgetown, habla del despiste, la fuga de talento en el trabajo, porque él reconoce que la única forma de remediar esa rentabilidad del trabajo que hacemos es trabajar sin distracciones, en lo que llama deep work, que sería una concentración profunda. Yo creo que tú y yo experimentamos que nos cuesta mucho llegar a una concentración profunda. Pasar apuntes todavía, pero en cuanto ya tengamos que memorizar y entender un concepto y coger ese concepto y hacer una inferencia y una reflexión y trasladarlo a una relación con otro concepto, eso ya nos cuesta muchísimo. Tal es así que a veces nos aburrimos y no somos capaces de llegar a más. Bueno, ¿qué dice él? Bueno, pues que al saltar de un asunto a otro, al estar preparando una clase y tener que saltar a buscar en internet una foto y a la vez tener que saltar a otra página que me da una información para copiar y pegar y acabar de perfilar una clase, ¿no?, o una información de un libro electrónico, al ir saltando de un asunto a otro la atención se dispersa. Pero esto siempre ha sido así. Al final, la mamá que está haciendo la tortilla, dándole al niño el potito y además atendiendo al que está llamando al teléfono, la multitarea de toda la vida, pues significa que no estamos al 100% haciendo la tortilla, ni dándole al niño el potito, ni atendiendo al que viene, ¿verdad? Esto siempre ha sido así. Pero fijaos, la idea que yo os quiero transmitir es que el verdadero objeto de las redes sociales, los que crean las redes sociales, pretenden que fragmentar la atención lo más posible a lo largo del día. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le gusta, y este es el dato que me parece más interesante, a nuestro cerebro le gusta cambiar continuamente de actividad, porque se libera una hormona que se llama dopamina, de la que ahora os hablaré, y esa es la hormona de la recompensa, y entonces a mi cerebro lo que no le gusta es estar ante un papel pensando, indagando sobre esa cuestión. Lo que le gusta es saltar de un lugar a otro. Le gusta la luz, el sonido y el movimiento, y el color. Por eso la tablet y las pantallas nos atraen de una manera impresionante. Y no hace falta, insisto, ser nativo digital, haber nacido en ese ambiente. De hecho, hay estudios que dicen que la dependencia a las tecnologías es mayor en adultos, incluso, que en nativos digitales. Porque a nuestro cerebro le gusta luz, sonido, movimiento, y le gustan las pantallas. Con la atención fragmentada por mirar redes, sigue diciendo Newport, disminuye progresiva y permanentemente tu capacidad de concentración y se alarga el tiempo que se necesita para hacer una tarea. Por eso te pones a preparar una clase o a estudiar y dices: madre mía, he estado 4 horas y qué poco he hecho. ¿No hemos tenido alguna vez esa sensación? Con mucha frecuencia. Porque como vamos saltando de tarea en tarea, pues entonces mi capacidad de concentración disminuye y necesito más tiempo. Esto, fijaos, no lo dicen médicos ni neurocientíficos, lo dicen ingenieros de la telecomputación, los que están diseñando las redes y los que están ahí en la informática metidos. Y es más, este autor dice, bueno, es que esto ya pasaba, ¿no?, cuando una persona echa dinero en la típica máquina tragaperras, que esto se ve muy bien en ese documental de Netflix al que hacía referencia hace un rato, ¿verdad? Pues claro, ¿qué le pasa?
al que echa una moneda en la máquina traga perras. Pues que de momento no pasa nada, es el azar, pero está todo muy estudiado y se sabe que cuando lo típico es que cuando ya se ha gastado un dinerillo en echar en la máquina traga perras y jugar y apostar, se está yendo y cuando está abriendo la puerta del establecimiento, de repente dice, anda, que me ha tocado las tres peras, las tres manzanas y empieza a salir dinero de una manera, Eso produce un estímulo en mi sistema nervioso central, libera dopamina y me engancha. ¿Cuál es el tema? Pues que una persona que se dedique al juego puede estar a lo mejor 2 horas al día en la sala de juegos, pero llevamos en el bolsillo un móvil con el que estamos 24 horas al día. Luego, otro tema que no es el que yo voy a tratar en este momento, pero otro tema muy importante es la adicción a apuestas online. Porque ahora ya no sales de ese lugar de juegos y se acabó como el acoso, ¿no? Ahora está muy de moda el acoso escolar, claro. Cuando tenías mis años, pues si eras gordita o tenías gafitas, se metían contigo por eso, pero cuando te ibas a casa, ya nadie se metía contigo. Ahora es que te llevas en el móvil, en las redes, en el WhatsApp, el acoso, y te siguen diciendo que eres un gafitas o un gordito estando en tu casa. Entonces el acoso ya dura 24 horas, no solo las 5 que estuvieras en el colegio. Claro, ¿todo esto qué hace? Pues que desde que te levantas hasta que te acuestas hay en ti una sensación continua de ansiedad. Y eso es un desajuste para el cerebro impresionante, Porque tenemos la sensación de que si no estoy en la red social continuamente me estoy perdiendo algo y entonces algo le falta a mi vida. Es más, hace no mucho estaba con una estudiante, ¿verdad?, de enfermería además, que bueno, pues fuimos a ver los pasos de la hermandad que tenemos, tan bonita, que os animo a que participéis en ella, ¿no? La hermandad del Cristo de los Estudiantes tenía una exposición de pasos en la catedral y entonces esta chica, hasta que no le hizo la foto al Cristo y la subió a Instagram en ese momento, dice, Mercedes, no me hables, que tengo que subir la foto. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? ¿No la puedes subir luego? Dice, es que para que esto sea real, la tengo que subir a Instagram para yo creerme que es que estaba aquí con la hermandad y compartirlo con mis compañeros y ver si les gusta o no, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento pues es un desajuste para el cerebro y esto, entrando ya en los más especialistas en la materia, los neurocientíficos, como este que tenéis en la pantalla, Spitzer, de Stuttgart, pues fijaos lo que dice, un poquito lo que os comentaba antes, el uso de la tecnología es una forma de evitar el trabajo mental. Por eso en clase, ¿qué os solemos decir? Está muy bien usar ordenadores, pero es mucho mejor utilizar papel y bolígrafo. ¿Por qué? Porque cada vez que externalizamos tareas cerebrales, ¿qué significa externalizar tareas cerebrales? Que cada vez que yo pincho un link para ver un vídeo, cada vez que yo veo una imagen que se mueve, cada vez que me distraigo con todo eso, estamos dejando de aprender. Cuanto más digitalizas los contenidos con hiperlinks, vídeos o fotos, el cerebro, ¿qué le pasa? Pues que le gusta mucho distraerse. Entonces tiende a preferir esos clics para ver fotos que ponerse a leer un libro de texto que a veces es bastante aburrido, ¿no? Estudiarte la mitocondria, pues ahí, sabiendo todo lo que hay en ella, pues es bastante más aburrido que irte a un vídeo. ¿Y esto significa que la gamificación pues no esté muy bien como innovación docente? Sí, pero en su justa medida. Yo no tengo tan claro que los que estudiábamos anatomías con atlas y piezas anatómicas reales supiéramos menos anatomía que los que sois ahora capaces de meteros por la aorta en 3D y saludar al hígado y pasar de largo. No tengo tan claro que sepáis más anatomía que los que utilizábamos el papel de toda la vida. Y además no hay estudios que digan que ahora sabéis más anatomía que antes por utilizar la gamificación. Todo eso puede ser útil para animar, para incentivar el estudio, pero no para suplir el papel, ¿no? Y esto lo dicen, pues eso, especialistas en neurociencia, neuropsiquiatras, que se dedican a estudiar todo esto. Por tanto, cuando estamos recibiendo una llamada y a la vez contestando un correo y a la vez escribiendo una nota, pues corremos riesgos, ¿no? A nuestro cerebro le gusta, porque tenemos una descarga de dopamina interesante,
Luz, sonido, movimiento le gusta al cerebro, pero mi rendimiento intelectual disminuye y yo reconozco que haciendo eso he mandado algún correo que luego digo, madre mía, qué mal lo he hecho, porque no estaba al 100%. Y cuando te descubres en esas trampas dices, pues ya no lo voy a hacer más, hasta que viene la siguiente ocasión que vuelves a repetir. Porque como tenemos el tiempo que tenemos y queremos aprovecharlo bien, pues no somos capaces de primero contestar el teléfono, después contestar los correos, porque eso requiere mucha autodisciplina y control. Y a veces no tenemos ese control, ¿no? Los robots podrán hacer todo lo que nosotros hacemos. Los robots ya lo están haciendo. Sabéis que hay cirugías que están haciendo las robots. ¿Porque los robots son listos? No, porque los humanos que los programan son listísimos. Pero fijaos, el único trabajo que no podrá desempeñar jamás un robot es el reflexivo, el creativo y el del conocimiento. Por eso, para llegar a ideas relevantes que generen conocimiento y que nos hagan avanzar en el conocimiento de la verdad, para eso estamos en la universidad, necesitamos el componente humano, que es el de la reflexión, y no podemos renunciar a ella. Y tenemos muchos ingenieros que están dedicándose 24 horas al día, bueno, 24 no, porque tendrán que dormir 8 por lo menos y comer y hacer algo más, pero que dedican muchas horas al día a captar nuestra atención y fragmentar nuestra atención. El origen de las redes sociales, en su origen primitivo, sí que pudo ser el connecting people de Nokia, ¿os acordáis de esa imagen? Pero eso fue la idea inicial. La actual es fragmentar la atención, hacernos consumir y que estemos atrapados en las redes para hacer poco más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues convencernos de dos ideas. Comprender que las redes sociales se han creado para engancharnos y no para socializarnos. Otra cosa es que si uno los utiliza bien, se puede socializar. Y voy a acabar, ¿verdad?, convenciéndoos de que yo estoy a favor de las redes y que me gustan las redes y que si no, no me dedicaría a estudiarlas, ¿no? Que si no me interesase, diría, puesto que lo haga otro. Y desde luego otra convicción que yo tengo es que debemos ordenar su uso. Que debemos ordenar su uso. Entonces, ¿por qué esta afirmación es verdad? Porque lo dicen los que se dedican a ello. Aquí tenéis al creador, un profesor de la Universidad de Stanford, que ha creado, fijaos, en esa universidad hay un laboratorio de tecnología persuasiva. ¿Qué significa persuadir a alguien? Convencerle, ¿verdad? Atraerle, convencerle. Bueno, pues este profesor, Fogg, enseñó en Silicon Valley, que sabéis que está en el Golfo de la Bahía de San Francisco, en California, donde nace Google, Facebook y demás, pues enseñó a estos ingenieros de Silicon Valley ¿a qué? A transformarnos en adictos al móvil. Esto es que es una realidad. Ahí tenéis un tuit del creador de Netflix, que yo siempre lo pongo, ¿no? Al hablar de estas cosas es impensable no ponerlo. Porque fijaos lo que él dice. Cuando le hacen una entrevista y le dicen los principales competidores de Netflix, ¿quiénes son? HBO, Amazon... Dice, no, mi principal competidor es, mi principal enemigo es el sueño. Porque si yo consigo que la gente no duerma, verá mis series. Bueno, esto se puede interpretar de muchas maneras. Pero sabemos... Comer, dormir, son necesidades básicas, ¿no? Y a lo mejor cuando uno es joven dice, pues yo me voy de fiesta desde el jueves al domingo y no duermo y luego ya dormiré. Bueno, pues muy bien. A lo mejor a los 30 años tienes que tomar una pastilla para poder dormir. Porque te has dedicado durante tu juventud a romper el ciclo de vigilia-sueño y cuando, como soy joven puedo con todo, sí, hasta que dejes de poder. Porque la fisiología humana es así. Cuando tú... La interrumpes, pues te pasa factura. El cuerpo antes o después te va a pedir cuentas. A veces os lo digo, ¿no? Es que yo duermo 6 horas, porque me acuesto a las 2 y me levanto, si puedo, pues a las 8. Digo, estupendo. Pero pues tu cuerpo te va a pedir que,
que me dé sueño, porque necesito sueño. Es que yo duermo 10 horas. Digo, uy, pues a lo mejor te sobran 2, ¿no? Se lo estás dando a la cama y no estás estudiando probablemente lo que deberías. ¿Os dais cuenta? El cuerpo es así. Entonces, que un señor que genera Netflix diga que mi principal enemigo es el sueño, yo lanzo una pregunta. ¿Realmente a esta persona le interesa la persona? Porque si lo que va a hacer es crear una herramienta para que tú y yo no durmamos, pues realmente lo que le interesa es ganar mucho dinero y que tú veas las series, pero no le interesa para nada la configuración de la persona, ¿no? Pero es que además, otro ex jefe de diseño ético de Google dice, hay que gastar una enorme cantidad de energía para evitar que nos manipulen. Luego, ¿qué hacer? Convencerse de que necesito energía para que dejen de manipularme. Porque si me dejo llevar, pues entonces voy a usar esto como lo usa la inmensa mayoría de gente, sin orden ni control. Hay un ejército de ingenieros que se valen de todo tipo de técnicas para convertirnos en adictos. ¿Esto significa que hay gente mala? Bueno, pues aquí no hacemos juicios de valor, ¿no? Pero es que detrás de todo esto hay muchísimo dinero. Si tú y yo estamos detrás de la pantalla, cada vez querremos un móvil más rápido, con más aplicaciones, con más posibilidades de darle un botón y comprar cualquier cosa, porque ya no tengo que ir al comercio a por él, ni tengo que andar pensando en Ávila, abren a las 5 o a las 4:30. Entonces, fijaos, saben cómo generar ansiedad y la sensación constante de que te estás perdiendo algo. Para captar nuestra atención, los gigantes de Silicon Valley nos han convertido en adictos. Esto lo dicen personas que han trabajado ahí, ¿no? Y que me consta que no son rebotados, porque a veces si una persona se va de un trabajo, por desgracia habla mal de ese trabajo. Esto realmente, este Tristan Harris es un filósofo y él lo que reivindicaba era que en estos lugares, en Google, que hubiera un comité ético, ¿no? Porque es muy importante la valoración ética del uso de todas estas herramientas. Y otro ex ejecutivo de Facebook, Palijapitilla, yo ya lo digo bien después de decirlo muchas veces, y el nombre no me atrevo, pues este señor, fijaos, me siento culpable. Hemos creado herramientas basadas en circuitos de retroalimentación de la dopamina que destruyen los fundamentos de la sociedad. No os dais cuenta, pero estáis siendo programados. No permito que mis hijos usen esta caca, ¿vale? Entonces, estos ya sabemos que son los que llevan a sus hijos en Silicon Valley, pues con niñeras que por contrato les prohíben usar el móvil mientras cuidan a sus hijos. Fijaos a qué extremos se van, pues parece muy radical, ¿no?, que mi niñera no pueda cuidar a mis hijos con el móvil. Bueno, esto no, a mí me recuerda mucho a los narcotraficantes. Ellos venden las drogas y nunca consumen. Esto es como muy parecido, ¿no? Hay elementos. Mercedes, qué radical que eres. Bueno, quizás un poco sí, pero es que hay fundamento detrás de todo esto que conviene estudiar, y esta es la clave. Claro, desde la medicina a mí esto es lo que me apasiona, la dopamina que sube y baja. Esta es la hormona del placer, de la recompensa. Entonces, esto es tan antiguo como el hombre, y esto se sabe, cuando estás haciendo algo placentero, la dopamina sube. Y esa dopamina es una hormona que actúa a nivel prefrontal, de la corteza prefrontal, que aquí lo tenéis, que esta zona del cerebro controla la atención y los impulsos, y que luz, sonido y movimiento, como os decía, le encanta, luz, sonido y movimiento le encanta a mi cerebro para liberar dopamina, y que por tanto las pantallas, pues claro, hiperestimulan esa zona, luz, sonido y movimiento, se dispara la dopamina, que genera gratificación, deseo de interaccionar, y ¿quién no ha tenido esa sensación de enviar un WhatsApp? Y luego el otro, a ver quién para, porque está subiendo algo dentro de mí, que madre mía de mi vida, y qué líos montamos por WhatsApp, en lugar de coger el teléfono y hablar con la gente, porque el WhatsApp, lo voy a decir a continuación, en todo caso es para decir, quedamos a las 3, pero no para establecer allí, desde mi punto de vista, todo esto es discutible, por supuesto, pero no es para establecer allí una conversación, unas explicaciones, que muchas veces vosotros lo decís, generan unos líos impresionantes, que incluso estáis a veces muy cansados de los grupos de WhatsApp de grupo, porque más que para dar información es para decirle a la otra lo mal que me cae y que me ha robado a mi novio. Entonces, pues eso hay que llevar cuidado, como veremos. El diagnóstico está hecho, es evidente
que personas que han creado esto te dicen, mira, que nos hemos equivocado, como Justin Rosenstein, que diseña Like, luego vienen los ejecutivos, y entonces ahora pues nos queda pues pensar algunas pautas para ordenar el uso. Primer punto, esto lo dice un gran conocedor del joven, Tomás Morales, sacerdote, que se dedicó a hablar con muchos jóvenes, no jóvenes, ¿verdad? Y entonces él dice, hazte reflexivo, domina tus pensamientos, controla tu atención. Y pongo en rojo, hazte, domina y controla. Es decir, que si no quieres hacerlo, porque no estés convencido, pues de nada vale esta charla ni 20 más que te den, mucho más entretenidas e interesantes que esta, ¿no?, que os pueda dar yo. O sea, al final esto requiere un esfuerzo personal. Y si no estamos convencidos, pues no, no lo haremos. Pero lo primero que os quiero decir es que es necesario coger las riendas y utilizar la tecnología como yo quiero, porque no hemos nacido para ser esclavos de nada ni de nadie, y menos de un móvil. Y cuando uno experimenta la verdadera libertad en el uso de todo esto, dices, ¡qué bien! Porque mi vida no depende de una pantalla ni de una red social. Mi vida es mucho más que todo eso. Nos movemos en un hilo muy fino. En un hilo muy fino, yo tengo en mi entorno, ¿no?, alguna persona que ya cuando me pongo a hablar de esto ya sé lo que me vas a decir. Eres una radical. Bueno, pero también te encuentras con personas que dicen, uy, a lo mejor me vas a decir algo interesante, y porque es un tema muy delicado, hay que comunicarse y a la vez tienes que estar comunicada y te tienen que localizar, pero no a todas horas porque no puedes, ¿no? Porque, entonces, es verdad que nos movemos en un hilo muy fino, pero tú decides o ser libre o ser esclavo. En pantalla tenéis a Carlos Acuti, Carlo Acuti, que es un millennial, el primer beato millennial, que el Papa Francisco pues beatificó como patrón de Internet. Carlo Acuti vive en el año 1991-2006, ni mucho menos había un despliegue de la tecnología como el que hay ahora, pero él ya, su madre cuenta de él, murió muy jovencito, de una leucemia, y él diseñaba páginas de Internet para dar a conocer la Eucaristía. A él le gustaban mucho los milagros eucarísticos, ¿verdad?, y lo utilizaba para eso, para un bien. Pero su madre dice de él que cuando le gustaban mucho los videojuegos, y ya desde bien pequeñito se imponía un límite, dice, solamente voy a utilizar el videojuego, voy a jugar en la computadora una hora a la semana. Quiero decir que aunque en su época no hubiera un smartphone que llevabas en el bolsillo como llevamos ahora, pero había una tecnología que él fue capaz de darse cuenta de que le atrapaba y que por tanto él se imponía límites. ¿La alternativa cuál es? Pues la alternativa es esta. Pues nada, cárgame, no hay wifi, arrodillarnos ante el smartphone. Entonces tú y yo decidimos o una cosa o la otra. Al final, para mí, el Señor es el otro, los que creemos pues un Dios bueno que me quiere, que me cuida, ese es mi Señor, o al final mi Señor es mi ídolo, que es el móvil y lo que pasa en el móvil, porque cuando hablamos de móvil no solo es el aparato, sino lo que pasa en las redes y en la vida, a veces doble vida, que llevamos dentro de ese móvil. Bueno, pues esto es una decisión personal y cada uno tiene que decidir. Entonces yo, a continuación, como todo en la vida hay que valorar riesgos-beneficios, alguno dirá, me lo tengo que cortar radicalmente y empezar de nuevo a usar todo esto, otro dirá, tengo que reajustar, pero lo que voy a decir a continuación es para aquel que siente que es más esclavo que libre en el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues algunas recomendaciones, si os sirven, y si no os sirven, pues nada, para no caer en esta fragmentación de la atención que nos va a llevar, en el ámbito en el que estamos de estudio y de aprendizaje, pues a no rendir o a aprender las cosas mal. Y es que ya os estáis enfrentando a ser profesionales de lo que sea, ¿no? Entonces esto ya como muy serio, porque dentro de pocos años vais a estar ahí. Entonces, ¿qué hacer? Una primera recomendación que yo os daría. Y os pongo ahí.
complicar el acceso a las redes sociales para prevenir las sobredosis. Es decir, si yo llevo en mi bolsillo un móvil que dándole a un clic rápidamente, incluso estando en clase ahí entre el bolso, las chicas lo tenéis más fácil que los chicos, hay que reconocer, que como llevamos bolsos y bastante grandes, y pues entonces es fácil meter la mano por ahí y ver, ojear. Los chicos lo tenéis más difícil. Pero si yo al toque de un clic me sale rápidamente lo que quiero, pues evidentemente en un momento de aburrimiento, en un momento de estar allí la profesora diciendo, pero qué rollo, ¿no? Mira que es pesada, pues yo voy a ver qué me dice aquí la red y si la compañera ha subido la foto de la última excursión que ha hecho, pues hombre, eso es como más entretenido que aguantar el chaparrón ante esta profesora, que qué pesada que es, ¿no? Entonces, cuando el paracetamol se vendía en Inglaterra a granel, ¿qué significa granel? En botes, casi por kilos, No siempre el paracetamol se ha vendido en blister, en cajas de 40 o 30. Mucha gente recurría al paracetamol para quitarse de en medio, para suicidarse. Entonces se dieron cuenta que eso de vender el paracetamol en botes era un poco arriesgado. Y entonces diseñaron los blister. Esto no es real, vamos, que digo, perdón, que es real, que no me lo estoy inventando. Entonces, esto que entendemos muy bien de minimizar el riesgo de suicidio por venta de paracetamol en botes, ¿verdad? Pues esto también es transferible al uso de la tecnología. Si yo para acceder a una red social tengo que utilizar un ordenador y lo quito del móvil que llevo en el bolsillo, hombre, a lo mejor me tengo que pensar tres veces cuántas veces voy a ver la red social. ¿Me explico? Entonces, una manera de minimizar el riesgo de engancharse o de hacer un uso de esto, pues yo siempre digo, para ir al psiquiatra, antes tienes que haber hecho un sobreuso de todo esto, ¿no? Entonces, evitemos llegar al psiquiatra por esta situación. Entonces, quizás no estemos todavía de psiquiatra, pero evitemos llegar al psiquiatra, ¿no? Para que nos desenganchen. Entonces, pues bueno, pues si tú te colocas la red social en el ordenador o la tablet, que es menos accesible que en el móvil, llevar esa red social, a lo mejor te cuesta menos acceder a la red social. Bueno, esto puede ser una pauta que está muy bien. Luego, igual que en el horario ese que os pedimos, ¿no? En las tutorías de primero, cuando llegáis, os pedimos, a ver, ¿a qué hora te vas a dormir? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuánto estudias? ¿Haces deporte? Bueno, pues yo considero que también en ese horario debería haber un tiempo reservado para mirar las redes sociales, si realmente en tu vida ver la red social es importante, porque a lo mejor alguno, después de esta charla, o ya lleva un tiempo pensando que es que no tiene sentido tener tres redes sociales, que a lo mejor si se queda con una, pues ¿para qué vas a tener tres cosas, ¿no? Si con una ya puedes comunicarte. Entonces, lo que sí que no puede ser es llevar en el bolsillo la red social y continuamente estar revisando. ¿Por qué? Porque aumenta la dopamina, a mi cerebro le gusta perder la concentración y entonces te encontrarás mirando compulsivamente el móvil aunque no necesites mirarlo. Y desengancharse de eso es bastante complicado. De hecho, yo estoy convencida que más de uno de vosotros, o que no esté en esta sala, yo lo sé, en clase yo lo observo. ¿Cuántas veces digo al empezar la clase, estamos en la clase de biología, por tanto, los chicles, el agua y los móviles para el intermedio, pero no para la clase? Y alguno no deja el móvil. Y entonces yo digo, es que definitivamente no puede y tenéis 18 o 19 años. ¿Por qué? Porque la dopamina está jugando ahí una mala pasada. Entonces, muy importante, no revises a todas horas tu móvil. Pero para los que somos un poco más mayores, ¿no? Un consejo, no revises a todas horas tu correo electrónico. Porque, vamos, para los que somos profesores, yo siempre lo digo, pero la bandeja de entrada, que no deja de tener correos en negrita, dices, qué ansiedad, por favor, pero si estoy contestando y, bueno, pues corto. Y luego ya, en otro momento lo miro. Pero eso de tener el correo continuamente abierto, pues es que si estás intentando pensar o escribir un artículo o pensar algo profundo, imposible, porque
porque lo que te atrae es contestar correos. Contestar correos para dar salida al trabajo, porque además sabes que están esperando una respuesta, ¿no? ¿Y eso significa no mirar el correo? Hombre, no, significa ordenar ese uso que se hace del correo. Entonces, muy importante, conectar no es conversar. WhatsApp no es para conversar. Para eso está el cara a cara o el teléfono. Pero WhatsApp no es para conversar, porque hay cada lío y vosotros lo conocéis mejor que yo, ¿no? Entonces, otra segunda pauta es revisar el móvil de 8 a 9 de la noche, de 8 a 8 y media, y durante el día pues lo tengo abierto por si me llaman, pues hay una urgencia en casa, muchos sois de fuera, pero no estoy continuamente revisando la red. Porque no nos engañemos, el mundo de la gente en las redes vive de apariencias. Y corremos el riesgo de creer que la vida es todo éxito. A la gente normalmente en las redes no pone lo que le va mal, ¿no? Pone una foto de buen tipo y si no lo tiene, pues se maquilla como sea para obtener buena apariencia. Y claro, y luego tú te quedas en tu cuarto y en tu realidad y dices, ala, a mí no me va tan bien. Qué tristeza más grande, qué desgraciada soy. Y entras en una pseudo-depresión porque te estás comparando con... Y luego la gente tiene unas desgracias, pero eso en las redes no suele aparecer, ¿no? Entonces, ojo, porque si quieres concentrarte en tu horario concreto de cada día, el móvil tiene que estar a 3 leguas de tu ámbito de estudio y desde luego no puedes estar pendiente de la luz que se enciende, del WhatsApp que te llega, porque jamás aprenderás bien. Entonces, esta sería una segunda recomendación. Conectar no es conversar. Generamos muchísimos problemas al intentar solucionar problemas por WhatsApp, pero muchísimos. O una persona que te pregunta, ¿y has hablado con fulanita? Y dices, ¿qué le contesto? ¿Sí o no? ¿O esta pregunta que viene? Pues si quieres saber si he hablado con fulanita, me llamas, ¿qué hay detrás? Eso requiere una conversación. ¿No has hablado con fulanita? ¿Pero para qué? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Unos líos? ¿No? Y luego que dar la cara cuesta. Y a lo mejor yo te voy a decir algo por una red social o un WhatsApp que desde luego si te veo a la cara no te lo voy a decir porque me da vergüenza. No, yo te voy a decir, eres una bruja, ¿eh? Así a la cara porque me expongo a que me digas tú. Y sin embargo por WhatsApp te puedo decir, eres una bruja y muchas cosas feas y horrorosas que no me permitiría hacer cara a cara, ¿no? Desde luego, si tienes roces con alguien, no pretendas resolverlo por WhatsApp. Hay que verse. Pero para eso hay que tener valor. Entonces, ojo a todo esto. Evita la multitarea, ya lo hemos dicho antes, porque disminuye el rendimiento intelectual. No tengas 10 pantallas abiertas en el ordenador. Acaba una, vete al otro, a la otra y ve acabando tareas. Huye de la inmediatez, huye de la inmediatez. Yo creo que esto es clave. Si eres fácilmente accesible, no eres interesante. Dices, es que ir por la vida siendo interesante. Hombre, no. Esto es un equilibrio, porque la gente te tiene que localizar, ¿no? Pero hay que huir de la inmediatez. ¿Por qué? Porque cuando das respuestas inmediatas, tienes muchas más probabilidades de equivocarte. Y porque a veces necesitas que pase tiempo para poder dar una respuesta. Entonces, lo de la inmediatez engancha muchísimo. Porque la inmediatez nos gusta muchísimo y la dopamina se dispara. Y no aguantamos, cada vez somos más impacientes. No aguanto la espera. Y eso es un problema, porque si no tenemos paciencia en las relaciones humanas, el escuchar al otro, cuántas veces estás en una conversación, y yo la primera, dices que no he escuchado lo que me ha dicho. Es que estoy yo con mi película en la cabeza y no he escuchado lo que me han dicho. Entonces, pues nos enzarzamos en conversaciones, a veces regañamos porque no nos escuchamos, porque vivimos en la inmediatez. ¿Inmediatez en qué? En recibir recompensas. Fijaos, Skinner, que es tan antiguo como pues un psicólogo de Estados Unidos del año 1938, ya hizo experimentos con las ratas, con las palomas, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Skinner? Porque cuando la paloma daba al botón que le pegaba un rampazo, una descarga eléctrica, al intentar comer, pues la paloma dice, esto no lo tengo yo que tocar porque me da una descarga. Luego había otra tecla que cuando la tocaba no salía nada, no salía comida. Y luego había otra tecla misteriosa, que cuando la tocaba a veces salía comida y a veces no. Y entonces las palomitas, pim, pim,
La tecla que les atraía no era la de la descarga eléctrica, no era la de no sale nada, no era la de sale comida, sino esta otra que es misteriosa, que cuando le toco, a veces sale comida y a veces no. Es que esta es la base del diseño de las máquinas tragaperras y del diseño de las redes sociales, tan antiguo como Skinner en el año 1938. Entonces, fijaos, dopamina, luz, sonido, movimiento. Quita las notificaciones sonoras de tu móvil. Yo cuando estoy con un profesor y está ring, 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 si tengo confianza, le digo, por favor, ¿puedes quitar el ruido? Porque es que yo a lo mejor soy muy cuadriculada, un poco sí, ¿no? Pero es que me estoy poniendo de un nervio que es que no soy capaz de saber lo que estamos hablando y a veces son cosas muy serias. Y sin embargo la otra persona no se entera porque vive en el ring, ring, ring continuo, ¿no? No respondas de manera inmediata a WhatsApp. A ver, esto hay que entenderlo. Si tú estás con el WhatsApp porque estás de 8 a 9 resolviendo tus WhatsApp, qué es lo que tienes en el horario, y justo ya tus amigos saben que esa es tu hora de contestar, pues evidentemente contestas, ¿no? Pero si no, no pasa nada porque el otro espere. Y si el otro tiene algo urgente que decirte, te va a llamar. ¿Y por qué el otro me va a llamar? Pues porque yo ya a mi entorno social les he dicho de alguna manera cómo me pueden localizar. Pero eso cada uno se tiene que preocupar de saber cómo comunicarse con la gente que tiene alrededor. La alternativa, estar continuamente mirando WhatsApp, estupendo. Porque además entendemos que WhatsApp es inmediato. Y por tanto, te pregunto ya, y ojo, no solamente te pregunto, sino que además sé que hay dos rayitas azules que dice que te ha llegado el mensaje, que lo has leído y que llevas 2 horas sin contestarme. Y estoy yo en un estado de estrés, ¿porque eso qué significa? A ver, que ya no me quieres, que ya no soy de tu entorno, que estás enfadada conmigo, unas películas, que los chicos, bueno, pero la psicología femenina, imagínate, te metes ahí en un bucle, que te enfadas con la compañera, que es que no ha tenido tiempo real para contestarte y es el único. Entonces, ¿por qué tenemos que estar controlados? Azulito, dos palomitas. Bueno, pues también hay una modalidad en WhatsApp que es quítate las palomitas y el azulito. En todo caso, si lo tienes, que nadie sepa si hace 3 horas que lo has visto o no, porque eso genera un estrés en ti y en los demás importante. Y luego, muchas veces cuando estamos con diarrea o gastroenteritis ayunamos, porque mi intestino no rechaza el alimento, ¿no? Bueno, pues los ayunos en la utilización de todo esto también es interesante. Oye, que la gente sepa que yo el fin de semana no estoy pendiente de todo esto. Entonces, esos ayunos periódicos sin móvil, pues son también muy saludables. Y desde luego, huyamos de la aprobación social. Este que veis en la pantalla es mi sobrino Hugo. Tiene ahora 14 años, se corta el pelo y se hace una raya maravillosa, ¿eh? Y es su Instagram, que tienen sus abuelas y poco más, porque su padre, que es mi hermano, le tiene ya controlado, pues pone ahí su corte de pelo, mi corte antes o después. Fijaos, si con 13 años tú ya te vas configurando, necesitas el reconocimiento de los demás para que te digan qué guapo estás con tu raya, pues tenemos un problema, porque ese niño nace, es verdad que aquí el entorno es solo de abuelas, ¿eh? Pero fijaos, las redes sociales generan necesidad de aprobación social inmediata, nos comparamos con los demás y entramos en situaciones de depresión y soledad impresionante. Aumenta el número de suicidios, no se habla de ello. Buena parte de culpa, ¿eh?, en ese suicidio es el sinsentido que tiene el joven, porque muchas veces vivimos de la apariencia de los likes de la red social. ¿Solamente eso? No, son más cosas. Rápidamente que acabamos. Esas palomitas, esa reproducción instantánea de Netflix estimula nuestra necesidad innata de aprobación social y de responder. Y eso es un bucle muy peligroso. Cada vez que nos dan un like por la foto maravillosa que he puesto, refuerza el comportamiento y convertir una actividad ocasional en algo necesario, porque me gusta que me reconozcan las fotos que subo. Por tanto, huye de la inmediatez, no pasa nada por ir a comprar y dejarte el móvil 2 horas en tu casa, de verdad que no va a pasar nada, os lo aseguro, y desde luego aguanta el aburrimiento. Si vas al dentista y sabes que tienes que esperar 1 hora,
pues llévate un libro, pero que la alternativa no sea estar revisando y revisando y revisando, porque la dopamina sube, el enganche aumenta y cuando a lo mejor quiera dejar de revisar, ya no soy capaz de hacerlo. Fomenta actividades de encuentro con los demás, esa es una imagen del grupo de misiones, ¿no? Cuando vamos a las casas una vez al mes a visitar a los ancianos, bueno, pues ese encuentro con los demás, el compartir, es algo fundamental que no puede ser suplido por una pantalla. ¡Haz deporte! Se liberan endorfinas, la dopamina sube que ni os cuento, ¿eh? Porque es necesario que suba. Y entonces, si hiciésemos deporte y sudásemos la camiseta, entonces configuraríamos nuestra vida de otra manera, vencemos pereza, no estamos pendientes de las imágenes. Esto de hacer deporte hay que ponerlo de moda, un sano deporte, ¿eh? Porque luego también hay que dar historia por ahí, que si no hago deporte un día me muero, pues tampoco es eso. Todo en equilibrio. Y desde luego, lo último, y acabamos, pide ayuda, porque cuando compartimos los propósitos con otros, damos cuenta de lo que queremos hacer, dice, hala, se lo he dicho a fulanito, se lo digo a cualquiera. Hombre, no, a mi tutor, a mi padre, mi madre, o un amigo de confianza que va por delante de mí, que me ayuda a ser mejor. Pidamos ayuda, porque si no, corremos riesgo. Ahí están las 7 pautas que yo os doy para poder manejar esto mejor. A modo de conclusión, el móvil puede ser fuente de entretenimiento, de dispersión, adicción, fragmenta tu atención y disminuye tu concentración, y eso puede tener repercusión en tu rendimiento académico. Acordaos de la dopamina, que es esa hormona que nos hace el querer recibir recompensas inmediatas y no aguantar la espera. Intenta controlar el uso del móvil con alma, vida y corazón, puesto que nos jugamos mucho, nos jugamos nuestra salud mental, el vivir libres en medio de una sociedad que muchas veces pretende esclavizarnos con un montón de cosas. Y desde luego, si nos sentimos muy seguros en el uso de la tecnología, ojo, porque no juzguemos a los demás, ¿eh? Y bueno, y cada uno que tire como pueda. Ahí tenéis, y con esto acabamos, a la abuela 4.0. ¿Eh? Esta es mi madre, 78 años, ahora que no me oye. Y ahí tenéis una abuela 4.0, ¿eh? Con su iPhone en la mano, ahí en la pulsera, con su tablet. ¿Eh? ¿Esto qué significa? Pues que también estamos abriendo una nueva línea en los mayores, las pantallas. Sabemos que en los mayores la socialización está muy, muy delimitada y entonces pues puede ser una alternativa, el uso de la tecnología en mayores y demás. Pero jóvenes y adultos, pues probablemente lo que necesitemos sea el controlar mejor esto, ¿vale? Así que espero que os llevéis para vuestra vida algo de esta charla. Como tenéis que hacer un breve resumen, reflexión, pues seguro que vais a sacar conclusiones buenas, espero, si no, no me invita Sara otro año. Espero también que haya oportunidad de escuchar a la profesora Carmen Chivite hablando del afecto digital, que es otra parte del mundo digital no menos importante, y pues ahí tenéis mi correo por si necesitáis cualquier cosa. Así que me habría gustado tiempo, Francisco se ha quedado con ganas de dar paso a las preguntas, pero creo que son las 2. Entonces, pues...